Gracias.
es aquella línea es aquella línea es aquella línea curva plana y cerrar. Plana y cerrar. Cuyos puntos Los puntos equidistantes de otro punto del plano. Denominado centro. Ya, joder, me faltó que no me mueve. ¿Cuánto? Mira, se han pegado 20 minutos. Mira, esta figura que tienen acá es línea curva. Hay líneas curvas claras y líneas curvas que no son planas. Por ejemplo, el resorte. Todo el mundo conoce un resorte. El resorte es una línea curva abierta, pero no es plana. O sea, no lo puedes colocar en un plano. Todos los elementos están en plano. Esta es una de ellas. Línea curva plana cerrada. Es como la rueda de una bicicleta. Bien. ¿Ya? Entonces va a tener un elemento fundamental para poder medir. A eso se le llama O, en todo sitio, en cualquiera que me vaya a encontrar. O, ¿qué cosa es O? Claro que es una vocal, pero nosotros lo utilizamos para decir que centro, pero centro de quién? De la figura llamada circunferencia. Este punto tiene igual distancia que todos los puntos de la circunferencia. Y a esa distancia, OA, ¿cómo se le va a llamar? A OB, ¿cómo se le va a llamar? ¿Ah? No, solo a OB nomás. Ahora, si hay dos radios que están ubicados en un segmento, entonces a eso se le va a llamar diámetro. ¿Ya? Diámetro. Ahora, ¿qué significa esta línea punteada? Es una especie de indicación de que si hay una flechita que sale de este punto o el centro, y que esa flechita es la longitud de qué? De radio.
puede ser R minúscula o R mayúscula. Le colocamos una R. ¿Cómo se llama esta recta de color rojo? Tiene un nombre especial. Se le llama recta cercana. ¿Por qué? Porque determina dos puntos de corte en la curva. ¿Ya? Y esta se va a llamar, tiene un nombre también, tangente. Muy bien, ¿verdad? Para llegar a la teoría, tangente. ¿Cómo se llama este puntito? T, tiene un nombre también especial. Se le llama punto. De tangencia. ¿De acuerdo? Ya, otro elemento más es este segmento que va de M a M. Ese segmentito, segmento, no es recta, a ese le vas a llamar cuerda. Bueno, y esta partecita de la circunferencia, acá se llama A. El arco tiene una nueva notación. Como es una curva, se colocan los extremos, se coloca una cosa así. Una curva en la parte de arriba. ¿Ya? Se ve arco y medio. Ya, estos son los elementos básicos. Vamos a ver algunos teoremas. Mira, propiedades. ¿Qué ves acá? Ves el centro, indicando que es el radio. Tienes un punto de tangencia, porque esta recta es una recta tangente. ¿Qué dice el teorema? Si unes el centro con el punto de tangencia, eso se va a llamar radio y va a ser perpendicular a esta tangente. Los profes de física lo usan a cada rato. Por ejemplo, cuando están en estática, ¿qué dice tu profe? A ver, tenemos una bola apoyada en el piso. ¿Cierto? Ahí está el punto de cortada. Nadie dice nada. Profe, de 3 que hace su línea vertical y coloca qué cosa va. ¿Qué cosa coloca de nuevo? ¿Qué cosa es de nuevo? Pero nadie dice, profe, ¿por qué pasa por acá? Simplemente el profe le pone 90. ¿No? Ese es un teorema. ¿Ya? Exactamente. ¿Qué pasa si el piso está de costado? Hay una pared por acá. Hay una pared, entonces tengo que hacer esto. Otra vez, acción, reacción, ¿sí o no? Y vale. Tú ves acá, y este es el récord. Ese es el récord. Segundo teorema: si tienes un punto exterior P, solo puedes trazar dos tangentes, de P hasta A, y de P hasta O, hasta A. ¿Y cómo son en longitudes estas dos? Bueno, vamos a demostrar. Por ejemplo, si este es el centro, ¿ya? Indicado por esa flechita, ahora voy a unir el centro con el punto exterior. Voy a usar el teorema número 1. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto también? ¿Ustedes se acuerdan del teorema de la bisectriz? Como este punto tiene igual distancia, es porque tiene que ser bisectriz. Como los triángulos son congruentes, por eso se dice que PA, si mide L, ¿cuánto mide PB? Hay dos teoremas seguros. Esta línea es bisectriz y esta distancia como son. Entonces, cuando veas algo así en un ejercicio, ves algo así, al toque tienes que decir, a ver, si esto mide A, ¿cuánto vale el otro? A. Si vas más allá, dices, ah, este triángulo es soso. ¿Por qué es soso? Porque tiene un par de lados que tienen la misma medida. Ah, entonces podría ser esto. Teta. ¿Qué te pregunto? ¿Está bien? Puede ser. Ya. Acá, 3. ¿Qué ángulo están formando las dos tangentes? ¿Están dos personas? Mira esta tangente con esta tangente. Están formando un ángulo recto. Cuando forma un ángulo recto, te emociona. Quiero ver más. Trazo normal. Mira, mira. A ver. 7,90 y
7,90. ¿Cuánto falta ahí? 90. ¿Cómo se llama este cuadrado? ¿Cómo se llama ese cuadrado? Cuadrado, pero le dice lo que es cuadrado. ¿Este R también? ¿Este tipo de C? Solo si las tangentes forman 90. Si no forman 90, no se puede formar cuadrado. Cuarta propiedad. Ahí tenemos el centro y tenemos una cuerda. Cuando bajes una perpendicular a la cuerda, esta cuerda queda dividida en dos partes iguales. ¿Qué significa? Si es el B, ¿cuánto vale la otra parte? No importa a qué distancia, simplemente cuando la trae. Entonces, quiero saber por qué. Ya. ¿Quieres saber por qué? Mira, mira. ¿Qué te pasa? Radio. Radio. ¿Cómo se ve este triangulito? Isósceles, por eso que cuando estás a la altura de la base cae en el punto medio. Esa es la razón. Pero no tienes que formar ya el isósceles, ya no, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué vas a formar el isósceles? ¿Para qué? Si solamente quieres utilizar esta propiedad. Salvo que quieras usar un triángulo notable, recién toma tu isósceles. ¿Ya? Muy bien, quinta propiedad. A ver, no sé si puedes ver acá un triángulo. ¿Ven el triángulo? Abre los ojos. Ahí está. ¿Ahora la ves? ¿Lo ves? ¿Desde cuándo lo ves? ¿La ves, compadre? Pues se junta mucho, pero, ¿no? Ahora no, pero uno está así, el otro está aquí. A ver. Dime. ¿Cuántos puntos de tangencia observan acá? Vamos. ¿Cuántos puntos de tangencia? Hay tres puntos de tangencia. ¿Cuáles son? L, S, y este es especial. Esta figurita lo van a ver siempre en los ejercicios de circunferencia. ¿Sabes cómo se llama la circunferencia? Se llama circunferencia. Pero tiene un nombre especial, pues, circunferencia, la fuerza de Coulomb inscrita. Así se le diría, circunferencia ex inscrita. Y este radio también tiene un nombre especial. Este radio se le llama ex, ¿cómo es? Ex radio. Y a este punto E también tiene otro nombre. Siempre pienso en tu ex. Sé que te maltrató. Excentro. Ahí está. ¿Ya? Jorge, ¿qué propiedad especial tiene esta propiedad? La distancia desde un vértice al punto de tangencia más lejano, esta distancia que voy a llamar T. Ese tiene una fórmula especial. Nadie lo sabe, solo yo. Y ahora ustedes lo van a saber. Solo como está en el programa. Vamos a ver una fórmula especial. Ustedes son especiales. ¿Ya? Ya son inteligentes. Mira, ¿cuánto vale X? X vale el semiperímetro de ese triángulo. ¿Cómo se expresa un semiperímetro? A más B más C sobre cuánto. Ese es el semiperímetro. Pero normalmente, ¿ya? En algunos ejercicios lo representan así. Mira, CT. Ahora una pregunta. CT es lo mismo que CL. Es lo mismo. Acá estamos. Esta tangente, ¿cómo son? Igual. Entonces, CT igual a CL igual a P. ¿Qué cosa es P? Casualidad. ¿Qué cosa es 2P?
es el peligro. ¿Y qué cosa será P solito? Semi-peligro. ¿Ya? Semi-peligro. Ya muy bien. Para entender esto, mire por favor su cuaderno, su libro, su corriente, su pantalla. Hay un par de ejercicios justo para aplicar esta parte de la teoría. ¿Ya? A ver. Miren la número uno. ¿Ya? Fíjate la número uno. Tenemos un triángulo ABC. Ahí está. ¿Ahí? Tenemos el triángulo ABC. AB mide 6, AC mide 7 y BC 9. Ya, fíjate, 6, 7 y 9. ¿Qué tengo que hacer? Recomendación: trabajen con las líneas de extremo a extremo. O sea, no me puedas poner 7 nomás porque le pongo 7. Porque aquí hay varios segmentitos chiquitos, ¿ves? Te puedes confundir. Pero tienes que colocarle a los lados. Acá hay 6, 7, ¿quién está acá? 9. Y hasta ahí, todo normal. Pero no hay nada especial. Seguimos. A ver. Dice: halla el semiperímetro del triángulo DEC. A ver, ¿dónde está el triángulo DEC? Aquí está. Mira. Se parece al que está pintado. Y si yo hago esto, vamos a suponer que esto sea T, que esto sea L, y que esto sea S. Ya. Dígame, ¿dónde está el semiperímetro de ese triángulo CL? A ver, ubica. ¿Qué segmento es? Ya, de nuevo. Parece que no lo he entendido. Mire este triángulo blanco. ¿Qué cosa es ese? Es el semiperímetro. ¿De quién? De este triángulo. Ya, ahí está el mismo triángulo. ¿Quién es el semiperímetro? ¿De dónde a dónde? Dígame, ¿de dónde a dónde? Y todavía le he puesto la misma letra, mire. Para que respondas, ¿cuál es? Claro, CT. ¿Qué cosa es CT? Es el semiperímetro de qué triángulo? DEC. Eso es lo que me están diciendo. Entonces, voy a llamar E. Mira, este es este. ¿Está bien? Es este. Pero a ustedes de repente están procesando su cerebro esto. ¿Y dónde está el ABC? ¿No? Profe, no veo esto, no veo esto, no veo nada. ¿Cómo lo va a resolver? Es que solamente tienes que representar el cerebro, nada más. A ti te están pidiendo X, pero no lo vas a hallar usando esto. Si no, ¿cómo? Así, ¿no? A ver, ¿me dicen cuánto vale esto? Resta nomás, resta esto. Vamos a cuánto. Ya. ¿Está bien? Mira, mira, acá. Esta tangente es la misma que esta tangente. Ya, ahora chequea. De aquí hasta aquí vale 7 menos 6. Dime cuánto vale la pieza. ¿Ah? Vale lo mismo. 7 menos.
7. Ya, por el otro lado. A ver. Dime, esa distancia, ¿cuánto vale? Aquí me dice. Mira, mira. CT es igual que CL. ¿Está? Ya, entonces, si de CAT es X, ¿cuánto vale de CAS? X. A ver, ¿cuánto es X? No, diferencia, ¿cómo? 9. Bien, de aquí hasta acá, ¿no es la misma que esta distancia? ¿Está bien? Ya, 7, 9 menos X, ¿cuánto vale esa parte? 9. Ahora, pues. Ya, suma la suma. ¿Con quién lo voy a sumar? Ya. ¿A cuánto lo igualo? Para los jóvenes de atrás que son hábiles manualmente, ¿cuánto sale? 2 más 3. 2 más 3. ¿Qué es? ¿Cuánto sale? Sí, ¿la visita o no? ¿Qué es clave? ¿Qué es la respuesta? ¿Está bien? ¿Nada más? Ahora, si le dijera que es el número del examen de admisión, no me van a creer. Por eso no lo digo. Pues no lo digo. Pues ya le dije. Ya no va a venir tampoco. Ya no va a venir. Ya vino ya. En San Marcos no se repite nada. Ya. Vamos a hacer la número 2. A ver. Dime, ¿no se parece la número 2 a la número 1? En la figura nada. ¿Está bien? Ya se parece. Ahora chequea. Tú tienes aquí un triangulito. ABC. Ya, para repasar, ¿cómo se llama la circunferencia? Sí, acá está. Es inscrita. Entonces, hay punto de tangencia. Esta, y esta, el punto de tangencia. ¿Qué más? A ver, pregunta. Recordando acá, ¿cómo se llama esa línea que une el centro con el punto? Dice, ya, chequea, mire el A, acá está el ángulo A. Desde A voy a unir hasta el centro. Pregunta. ¿Qué dice Cris? Claro. Hay que colocarle la bisectriz. Mira la bisectriz. ¿Es necesario trazar las perpendiculares? Depende. Si quieres usar el radio, tienes que formar esto. Pero si no es necesario, no lo traces. Basta con la bisectriz. Ahora, una pregunta más. Una pregunta. Este segmento, mire por favor, esta línea que tiene acá, con esta, ¿cómo son esas dos? Igualito. Ahora, estoy en la misma propiedad. Mira, tangente, y esta es una bisectriz. Mira, a ver, ¿qué punto tengo? El punto, o no tiene nada. Vamos a ponerle T, ¿eh? T, vamos a llamarle L. Ya, repito. T, T, con B, ¿cómo son? Igual. Y acá está el ángulo. ¿Qué debo de hacer? ¿Puedo trazar la bisectriz? Puede ser. Quiero o no quiero, eso depende de cada uno. Profe, pero ahí veo trazado una línea. ¿Qué línea ven trazada, Sariana? Sí, de T a dónde, de T a dónde. Ah, ya está la línea. Esto está trazado.
pregunta. Si de B a T vale L, ¿cuánto vale de B a L? ¿Qué triángulo se ha formado? Entonces, no te olvides que tienes que colocarle los ángulos que te gustan. ¿Qué te gusta? Teta. ¿Teta en cuánto va a ser? T. Pero yo no quiero T, yo quiero dos T. Quiero dos teta. Mira, magia. Teta más teta. Mira, está. Externo. Porque, ¿por qué lo hace así? ¿Por qué este angulito conocido? Dime cuánto vale ese angulito. ¿Cuánto vale? A ver, acá está. 40. Por la calle del zapato. ¿Cierto? ¿Ya? Bueno, Dios. ¿Qué tengo que hacer ahí? A ver, hablo. A ver, en el triángulo ABC, ¿qué harías tú? Primera clase, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos? Ya, te sumemos, mira. Dos ángulos. ¿Qué más te mando? Dos tejas con 44. Ponen al fondo, que se preparan en actividad. A ver, vamos a hacer el día 1 de mayo, día del trabajador, Manuel, te voy a felicitar, ¿ya? ¿Cuánto vale hoy? 62. Muy bien. ¿Alguien se dio cuenta de la respuesta? ¿Alguien se dio cuenta de la respuesta? ¿Está ahí? Ya, como le he dado cuenta. Entonces, lo que hacer es dibujar por último. Ya. Ahí ven la figura así. ¿Dónde está la X? ¿En qué parte está la X? Muy bien, ahí está la X. Deja, vuelvo. Ahí está la X. Este es el X. Pero acá está el alfa. Y arriba, ¿quién está? Arriba está el X. Mira, así vas a encontrar. ¿Ves? Mira. Este es el alfa. Este es teta. Este sí. ¿Qué propiedad vas a aplicar? A la propiedad del ángulo exterior. ¿Cuánto vale X? Alfa más teta, la respuesta cuánto es. 60. ¿Ya? Una foto, lo más rápido, por favor.
Gracias.
Para el teorema, para terminar el sistema, ¿ya? Son dos temas. Por ejemplo, para resolver la pregunta número 3 y la número 4, necesito ese par de teoremas. Ya, teorema de Poncelet y teorema de Pitot. Ya, ¿qué son ellos? Franceses, ingenieros hidráulicos, mecánicos, matemáticos. O sea, mínimo tiene 5 posiciones. Así que hay que creer. ¿En qué consiste el teorema de Poncelet? Se trata de un triángulo circunscrito. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Ya, si no me entienden, digan circunferencia inscrita. ¿Y qué circunferencia inscrita? Es aquella circunferencia que es tangente a los tres lados de ese triángulo. Tenemos los catetos A y C y la hipotenusa B. También arriba hay un ángulo recto. ¿Se acuerdan de esta propiedad? ¿Qué pasa? Se va a formar acá un cuadrado. Ahora, este radio tiene un nombre. ¿Cómo se le llama? Sí, pero como está dentro, ¿cómo se le dice? Inradio. ¿Qué planteó Poncelet? Fácil, es fácil. La suma de catetos es equivalente al valor de la hipotenusa B más el doble del radio. B más el doble del radio. Pregunta, ¿es difícil memorizar eso? ¿Sí? A ver, química, a ver. Química, ¿eh? Ahí está. Ah, sí, se manda. Ah, ¿cómo vas a comparar con química? Al toque, no más es eso. Miren esa formulita de primer grado. Qué vergüenza. Pero así es que la geometría no es matemática. ¿Qué cosa es la geometría? ¿Para qué usar la regla? ¿Para medir? No. Para dibujar la geometría en el dibujo. Ustedes usan la regla, compás, el dibujo técnico. Si quieren ser profesionales, tienen que hacer con medidas exactas, escalas. Pero acá a nivel preuniversitario, no. Simplemente dibujas al azar. Entonces, ¿cómo lo van ustedes a memorizar esto? Hasta con la letra, C más A igual a B más 2C. ¿Qué cosa es ella? No sé, pero está ahí bonito. Ya. Otro teorema, ¿cómo se ve? Pitot, Pitot, así es que su nombre, Pitot, ¿ya? Nada, siempre me ha pensado que la gente. Ya. ¿Para quién fue Pitot? Ingeniero, mecánico, hidráulico. Fue coronel de la artillería de Napoleón. Ese tipo que yo busqué en Google nomás. ¿Qué le repitó? Es un matemático. Ya, mira. Pero él trabajó igual con Poncelet, pero ojo, mira que la circunferencia ahora es tangente a los cuatro lados de ese cuadrado. Es tangente. Entonces, ¿cómo se va a llamar el cuadrilátero? A ver, invéntate un nombre. A ver, más o menos, más o menos, más o menos. Se llama circunscrito. Cuadrilátero circunscrito. ¿De dónde viene la palabra? Viene la palabra circunscribir, envolver. O sea, el cuadrilátero, por decir, envuelve tangencialmente a la circunferencia. Ya, ¿y eso qué? Ya, solamente es muy fácil, es más fácil también. Colocas letritas a las medidas de los lados. Fíjate, ¿eh? Fíjate lo que se va a cumplir. Acá en el APU,
en quinto de primaria se enseña el teorema de Pitágoras. Tú le dices a los chicos, ¿qué se cumple, profe? A más C igual a B más. Mira, mira. Eso es lo que se cumple. A más C igual a B más D. Tú mira que lo vas a memorizar, ¿no? Es fácil. A más C igual a B más D. ¿Está bien? Ya, ahí, cáptalo bien. Ya. Un ejercicio voy a desarrollar. Mira la pregunta número 3. Por favor. Ya está dibujado, ya solo tienen que ver su celular nomás y ver un PDF. Ah, tiene su vuelta, ¿no? El radio, leerá, el radio de la circunferencia inscrita en un trapecio rectángulo. Ahí está el trapecio rectángulo. Esta es la pregunta número 3. Si el trapecio rectángulo, recto arriba, recto abajo, ¿sí o no? Ahí está. ¿Cuánto vale el radio de esa circunferencia? Vale 2. Y una de las bases, ¿cuánto mide? 3. Ya, yo no sé quién, pero vamos a suponer que sea el de arriba. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? Calcule la longitud de la otra base. O sea, la base mayor. Eso es lo que me están pidiendo. La base mayor. ¿Ya, profe? ¿Cómo lo resuelvo? Acá está, pues, mira. Pues vas a formar acá. Este cuerpo no es cuadrado, un techo tiene una. Estamos ángulos rectos, arriba y abajo. ¿Un cuadrado o dos cuadrados? Dos. Muy bien, ¿cuál es? Dos. Mira, mira. Pero suave nomás, pero espacio. Ahí está. Un cuadrado, otro cuadrado. ¿Cuánto vale el radio? Dos. 7 es 2. 2, 2, 2. Abajo es 2, 2, 2. Jóvenes, ¿cuánto vale entonces esto? Ya, suficiente. 4, porque hay 2 cuadrados. Ahora, ¿cómo están en álgebra? ¿Saben sumar? Entonces, porque no sé, sé. ¿Ya? A ver, por favor, sumo. 3 más 6. Ya. Bueno, 3 más 6. 3 más 6. Estamos cambiando, ¿no? O sea que 3 más 6 es 13. No. Ah, eso pasa porque es tan estatal, que todos saben que la pasión. 3 más 6 es 3 más 6. ¿Cómo vas a sumar 4 veces? Acá se te tiene X. Mira, la rechaza está mandando ese aviso, ¿no? Si yo también tengo 5, no sale. 3 más 6, ahí queda. De nuevo. Suma, suma. 3 más 6. Deja la vida. ¿Qué dice Pitágoras? A más C debe ser igual a B más D. Si la suma me da 3 más C, ¿cuánto me tiene que dar esta suma? 3 más C. Pero, profe, acá hay un 4. Ah, si hay un 4, para que me dé 3, ¿cuánto le resta? ¿Cuánto le resta? Pero tú crees que esta va a ser menos 1. ¿Pero usted está faltando quién? Nada. Por eso le digo, ¿saben sumar? Déjenme decir, sí. Por eso que sale 4. Ya, no. ¿Cuánto es la suma? Ahí está, 3 más 6. Ahora suma esto con esto. 4 más 5 menos 1. ¿Cuánto te da? 3 más 6. ¿Se está cumpliendo el teorema de quién? ¿De quién? Pero no. Ya cumplí con el teorema. ¿O quiere que le ponga una letra acá? Vale.
¿Talleres así de frente o les pongo una letrita de cálculo? ¿Ah? ¿De espejo? ¿Ah? Ya, ya está, ya está, ya está bien. ¿Qué toma C igual? ¿Cómo hay un X? La semana pasada te dije. No, pues, vas a igualar que sale lo mismo. ¿Qué vas a hacer? En todo trapecio rectángulo, ¿qué se debe trazar? ¿Qué estoy trazando? Mediano. ¿Cómo se llama eso? Se llama altura. 7, 4, ¿cuánto es eso? Ya. Mira la base de 3. ¿No se proyecta abajo? Entonces, ¿qué tal bien? ¿Cuánto tiene que ser? Ya. Ya, no me falles, ¿eh? Decía, ¿cuánto vale esta diferencia? ¿Cuánto es X menos 3? A X resta de 3, ¿cuánto es? ¿Ah? Y ahora, mire ese triángulo. Vamos a suponer que esté postulando a San Marcos. Te faltan 5 minutos. ¿Ya? Luego dice, profe, falta 5 minutos ya. Y tienes que resolver ese problema, porque si no, no ingresa. Entonces, te desesperas y comienzas a aplicar el teorema del tiempo. La mano grande. Mira, mira. 4. X menos 3, X menos 3. Faltando 1 minuto para que termine el examen. ¿Vas a quitar tu tabla? ¿Sabiendo que te van a quitar el examen? Notable, muy bien. ¿Ese notable de cuánto es? A ver. ¿Todos están de acuerdo? Esto es 3, 4, al tope, no la tienen que comparar. X menos 3 igual a 3. Ya. ¿Cuánto vale? Tienes que comprobar con el otro. X menos 1 lo igual a ¿hace cuánto? Así, por el 1. ¿Cuánto vale? Si te sale lo mismo, entonces es el valor. Ahora ya fue. ¿Está bien? Esa es la respuesta. ¿Ya? ¿Cómo que esto lo vamos a hacer? Porque X más 3, 4 X. La voy a borrar.
Thank you.
Este es lo último, ya Luis, siete rápido, pasa la hora. Lamentablemente. Por la pandemia, yo pierdo una hora. Normalmente el profe está de 8 a 2. Pero con la pandemia somos una hora de, ¿no? Así es, piensa bien igual, que corra menos una hora, ¿no? ¿Ya? Mira, esta es la última parte, muchachos. Ángulos relacionados con la circunferencia. ¿De dónde proviene esta parte del tema? Se considera que la circunferencia tiene dos medidas. En trigonometría, ustedes usan el cálculo de la longitud. ¿Se acuerda la formulita? ¿Sí se acuerda la longitud de la circunferencia? Hacen en trigonometría. Ya, ese pi al cuadrado es el área, pero la longitud es así. Miren. Dos pi cuadrados. A ver, ¿ustedes conocen el ula-ula, sí o no? ¿Usan el ula-ula? Eso es para sacar cintura, ¿no? Mira, no lo conozco yo, no uso ula-ula. Entonces, si tú vas a la ferretería, te dicen, dame 2 metros de tubo. Luego, un molde, te da la vuelta. O sea, la circunferencia es una línea. Téngalo presente, es una línea doblada. Por lo tanto, va a tener longitud. Pero en la cabeza de los matemáticos han asumido que la circunferencia equivale al ángulo de una vuelta. ¿Cuánto es el ángulo de una vuelta? Entonces, tú, a partir de este tema, tú tienes que imaginar que una circunferencia mide ¿cuánto? 360 grados. Y entonces, si todo mide 360, y yo solo quiero este pedacito. Ese pedacito no va a medir 360. Puede medir ¿cuánto? 80 grados, 100 grados, 120 grados, 300 grados, pero menos de una vuelta. Pero si este arco lo asociamos con un angulito, y los ángulos azules, entonces se van a relacionar. Y ahí viene el tema. Lo que dice acá. Ángulo central. Dígame, ¿dónde está el vértice de ese ángulo? ¿Dónde está? En el centro, pues se llama ángulo central. Por definición, si esto mide alfa, el arco AB, voy a poner flecha negra, este arco va a medir igualito que el alfa. O sea, ¿cuánto también? Te vale 100. ¿Qué te va a decir? 80. ¿Hay una notación? Sí hay. Mira, mira. M de medida. ¿Qué símbolo es ese? Arco. En este caso, ¿qué arco es? AB. ¿Cuánto va esa medida? Ay, así se lee. Gracias a esta definición, todos los demás se pueden. Ángulo inscrito, cuerda, cuerda. ¿Con quién se relaciona? Con el arco opuesto. ¿Cuánto va a medir eso? El doble. Ángulo semiinscrito, ¿dónde está su vértice? En el punto de tangencia. Tomemos este ángulo agudo, mira. Cuerda, tangencia, llamémosle teta. ¿Con qué arco se va a relacionar? Con el arco AB más pequeño. Mira. ¿Y cuánto vale el rojo? Se demuestra que vale el doble. Porque si esto vale 100, ¿cuánto vale? 50. Bueno, si te vale 80, ¿cuánto vale? Ángulo interior. Cuando el vértice está en el interior. Pues es el ángulo interior. Ahí está la medida. X. Va a tener dos arcos opuestos. Dos arcos. Ya no hay uno, no hay dos. Alfa y beta. ¿Y cómo se va a calcular X? Con la semisuma.
¿Qué significa se suma dos cosas? La suma de esas cantidades entre ¿cuánto? Entre ángulo exterior, cuando el vértice está en el exterior. ¿Cuántos arcos hay frente a X? A dos arcos. Una de ellas es cero, la más grande, y la más pequeña tiene. Se ayuda por la serie de interés. ¿Cómo es la serie de interés? Estará esta. Arco mayor menos arco menor sobre todo. Hay varias formas, ¿no? Mira, dos secantes. Acá tienes una tangente y una secante. ¿Y cómo se calcula? Igualito por la serie de interés. A ver, ¿cuál es la serie de interés? Alfa. De 90 sobre 4. Por último, este le dice la propiedad del sombrero. De la propiedad del castillo. Mira, acá ustedes tienen una cabeza y un sombrero. No sé si se lo cuento. ¿Ves? Este X se relaciona con este arquito que le voy a llamar Y. Se prueba que ambos son suplementarios. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? 180. ¿Ya? Finalmente, cuadrilátero inscrito. Se llama así cuando sus vértices pertenecen a una circunferencia, tal como esto. ¿Y qué se cumple con? Un par de ángulos opuestos son suplementarios. ¿Cuánto vale eso? 180. Voy a colocar tres teoremas. ¿Cómo se llama esta figura? Muy bien. ¿Cómo se llama la línea que estoy trazando? Ya. ¿Cuántos grados mide el arco de abajo? ¿Aló? ¿Por qué vale 180? Porque todo cuánto vale. Ah, sí, ya. Están entendiendo. ¿Qué estoy trazando en este momento? Una fuerza. ¿Qué estoy trazando en este momento? ¿Qué estoy trazando? Otra fuerza. ¿Qué cosa es P? Una consonante. Este ángulo de acá, mira, vale la mitad del arco. O sea, si todo vale 180, ¿cuánto vale el arco? Exacto. Ese es un triángulo. Se va a hacer un chiste. ¿Qué cosa ves acá? ¿Qué ves? Dos cuerdas. ¿Cómo son las cuerdas? De igual longitud. Si las cuerdas tienen igual medida, los arcos también, ¿cómo van a ser? Igual. Cuerdas iguales, arcos iguales. ¿Qué ves acá? Dos cuerdas. ¿Cualquiera o dos cuerdas paralelas? Cuando son paralelas, los arcos que están comprendidas, ¿cómo van a ser? Igual. ¿Ya? Bueno, joven, antes de ir, vamos a par de problemitas, ¿ya? Fíjense dos poquitos. En su hojita, la número. Ahí está, la número. A ver. Mira la pregunta 6. ¿Qué están pidiendo? Alfa más beta. Una pregunta. ¿Cómo se llama esta figurita que está acá? ¿Allá habrá cuadrilátero inscrito al ojo o hay que trazar algo? ¿Al ojo? ¿O hay que trazar? ¿Ves? ¿Qué te opinas? Tu opinión importa, a ver, no. ¿Ah? Dígame, algo tengo que trazar. Al medio. Ya, ¿qué traza al medio? Una cuerda. Ustedes intuyen, ya, con su yo femenina, que hay que trazar esto. Y luego, mete tu polvito a la izquierda. Jóvenes, ¿qué opinas de acá? No es igualito que esto. Es igual. La cordillera, ¿qué va a hacer? ¿Cuánto tiene que sumar los dos? 180. Ya, ahí está una pregunta.
Si este vale 80, este no vale 100, vale. Sí, porque está restando 180. Entonces, ¿cuánto vale esto? 180 menos 100, menos A. Pero acá hay una recta, o no hay una recta. ¿Y cuánto tiene que sumar esta con esta? También tiene que sumar 180. A lo mejor, acá es 180 menos A. Porque con inclusión femenina, ¿cuánto es? A. Y luego me doy cuenta que aquí hay otro cuadrilátero inscrito en la otra. Y aplicando esta propiedad, ¿qué puedo afirmar? ¿Y alfa y beta cuánto suma? Es el alfa. Así que hay que trabajar. Por último, miren este problemita de qué número es este. La número 7, por favor, mírala. ¿Ya? La pregunta es 7. Según el dato, la medida del arco AC es igual a la medida del arco BD. ¿Ya? ¿Te queda? Este arco es igual que este arco. ¿Está bien? Es igual. Muy bien. Ustedes dirán, profe, ¿y ahora cuánto vale? No sé, no sé, no sé. Le pones alfa. ¿Y cuánto le pones acá? Simplemente déjalo. Muy bien. ¿Cuánto mide el arco ACE? ¿Ah? 100. Muy bien. ¿Qué te están pidiendo? Calcule qué cosa. Hasta ahí, detente por favor. Una preguntita. ¿Estas cuerdas son paralelas o no son paralelas? ¿Por qué son paralelas? Porque los arcos, ¿cómo son? Vale. Acá están los arcos iguales. ¿O no están los arcos iguales? Sí, sé que hay una cuerda acá trazada. Pero, mira, mira, mira. Mira, XX. ¿Cuánto vale este único? El opuesto. ¿Se acuerdan la letra Z del zorro? ¿Qué todo sube acá? Mira, sí, bueno. Este es X. ¿Cuánto es esto? Por paralelo. Ahora, este X, mira la piedra, no se parece a beta. Busca el arco opuesto. Dime, ¿qué letra va acá? Acá va. Acá hay una letra. ¿Qué? ¿Eh? Ya. Fíjate, fíjate. Mira el X de arriba. Este. ¿De acuerdo? Ahora, por favor, tienes que fijarte el arco opuesto. Más o menos por acá. A ver. A ver, ¿dónde está? Mira, ¿cuánto es este arco? ¿Por qué 100? Ahí dice sí o no. El arco AC vale 100. Yo no quiero 100. No quiero nada. ¿Está bien? Va al revés. Si este es X, este vale 2X. ¿O no es así? Entonces 2x lo igualas a 100. ¿Cuál es la clave? ¿Qué es el arco? ¿Ya? Muy bien, entonces colocamos acá. Ya. Ya, entonces para la próxima. ¿Cómo? ¿Qué significa clave? Ah, entonces otra cosa.
Un clave dice, sa, sa, sa.